foto, divulga sao confira o resumo da novela, Cordel Encantado, de segunda feira, día 11 de marzo, que está programado para ser exhibido a partir de 16:45, Nat TV Globo. Resumo do capítulo 039 da novela, Cordel Encantado, de segunda feira, 11 de marzo de 2019 Miguésimo Conde Jesuíno. Úrsula descubre que Nicolau vende o anel de cesárea para Neusa. Nidiño mente a padre Joaquín para encubrir Setembrino e Kikiki. Batoreo tenente intercepta a Maca Rosa Emque Galego e Felipe Levandora para Brugodó. Azucena decide ir para Serafía. Úrsula tenta recuperar o anel de cesárea con Neusa. Todos en Brugodó ficam consternados con la llegada de Dora. Felipe revela que él e Dora facen parte do bando da Alborada. Jesuíno vai ao acampamento de Herculano e Azucena chega ao palacio para falar con Augusto. Augusto fica radiante con a noticia de que Azucena vai con él para Serafía. Jesuíno dice a Herculano que ficará no acampamento. Felipe implora para que Dora não morra. Úrsula se enfurece con Carlota e afirma que ella será a rainha de Serafía. Azucena fica conmovida al descubrir que Dora arriesgó su vida para salvarla. Petrus fica nervoso al contar para Florinda e Zenobio sobre a mazmorra. Tibungo sugiere que Timoteo va atrás de Azucena. Úrsula decide emprestar los servicios de Nicolau a Neusa en troca do anel de cesárea. Petrus fica nervoso a contar para Florinda e Zenobio sobre a mazmorra. Tibungo sugiere que Timoteo va atrás de Azucena. Úrsula decide emprestar los servicios de Nicolau a Neusa en troca do anel de cesárea. Conteúdo do resumo de Cordel Encantado é de responsabilidade da emisora, de modo que o giro na TV se isenta de cualquier mudanza realizada na edición do capítulo.